Creo que la fotografía estaba ya presente, perdón, en mi Sí. vida desde niña, por el hecho de que me gustaba tomar fotos, ¿no? Muchos niños toman fotos ahora con teléfono celular, pero en mi época era muy difícil tener una cámara. Fui a Rochester en 1976, regresé a México en 1977 y ese mismo año, 1977, me incorporé a un movimiento que se estaba gestando en la Ciudad de México, que dio lugar al primer coloquio latinoamericano de fotografía, que fue una gran oportunidad porque expuse por primera vez de forma colectiva con grandes fotógrafos, no solamente de México, sino de América Latina, ¿no? De niña yo leía muchas historietas y la historieta pues es todo alrededor de la cultura popular, ¿no? Son diapositivas que tomé en 1978 de Terry Holliday, una gran amiga mía. Terry era muy amiga de Adolfo Patiño y Adolfo me la presentó. A mí siempre me ha traído el mundo de los travestis, que ya no reciben ese nombre, ¿no? Ahora es transgénero, por ejemplo. Pero en esa época me apasionaba ver los shows de travestis, ¿no? Que adoptaban una vestimenta muy parecida quizás a la de las estrellas de la canción y se presentaban en bares gay cantando, pues por ejemplo, podría ser Rocío Jurado, ¿no?